No. A mí no me cierra por ningún lado. Uno que un poquito de esto sabe, no te cierra por ningún lado. Bueno, hablando de cosas que no cierran por ningún lado, hubo una presentación de pedido de informes por parte del bloque del Frente de Todos en la ciudad de Mar del Plata, en referencia a las cuestiones que tienen que ver con el pago de horas extras. Para hablar de esto está el concejal Páez. Chucho, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bueno, primero que nada, la presentación se hizo la semana pasada. Para lo que son habitualmente los tiempos de la administración, sería casi un milagro que ya hubieran contestado, pero quería saber si por lo menos ha habido algún intento de respuesta, aunque sea in voce. No, la verdad que la presentación, como bien dice usted, se hizo la semana pasada. La verdad que todavía no hubo ningún tipo de respuesta. Nosotros vamos a promover que se trate rápidamente en la primera comisión que tiene giro este proyecto. Así que bueno, esperemos que rápidamente el Departamento Ejecutivo conteste esto, porque a nosotros nos preocupa sobremanera, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos, ¿no? La plata no es de nadie, la plata es de todos los marplatenses y de todas las marplatenses. Entonces nadie tiene por qué usar arbitrariamente ese dinero. Entonces, a nosotros y a todos los vecinos nos tienen que preocupar estas cosas. Sí, por supuesto que sí, correctamente. El tema es que yo esperaba algún tipo de reacción después de nuestra publicación. Una cosa es que jueguen al ninguneo, otra cosa es que con datos evidentes y ciertos mantengan una suerte de festival de horas extras para algunos muy pocos, ¿no? Sí, aparte a mí lo que me dicen también ahí por alguna información que tengo es que no solo el problema es con horas extras, también hay una suerte de persecución a algunos trabajadores de ese lugar. Bueno, esto lleva indudablemente una cosa lleva a la otra, a que haya hijos bien entrenados, ¿no? A que haya algunos que puedan acceder a algunas cosas, a algunas prebendas, y haya otros que no pueden acceder a nada, ¿no? Y esto la verdad que tampoco se puede tolerar, ¿no? Me parece que el Estado no se puede utilizar para estas cosas, claramente, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente ahí por la entidad de los sujetos, es decir, uno de los grandes beneficiarios de estos acuerdos, porque esto no se hace sin un acuerdo político, es el delegado, es un tipo que forma parte del gremio. Bueno, la verdad que yo no estoy al tanto, pero sí. Bien, si usted lo dice, puede ser así, y a nosotros lo que nos interesa es que el delegado y el dirigente sindical está para cumplir otro rol, no para defender a sus compañeros, no para usufructuar prebendas personales, ¿no? A nosotros nos parece que esto no tiene cabida dentro de la sociedad. Así que bueno, todos estos vicios, estas cuestiones que no tienen nada que ver con lo real, me parece que hay que tratar de erradicarlas, ¿no? Me parece que la cosa tiene que pasar por ahí, pero bueno. Debiera pasar por ahí, por lo menos lo estamos Ojalá exponiendo. que lo hagan, ¿no? Ojalá que lo hagan y que en primer lugar mucha gente me ha preguntado, muchos empleados municipales me vinieron a ver por este tema y bueno, indudablemente es algo que sucede frecuentemente. Bueno, esperemos a ver qué nos dicen en los informes, ¿no? Y con cuánta rapidez llegan, porque esta es otra de las cuestiones. A veces la Sí. administración pública busca dejar pasar el tiempo para que se diluya y bueno, y en el mientras tanto, por ahí empiezan a implicar algunas cosas. Nosotros lo que no queremos que pase eso es que realmente esto salga a luz, ¿no? Y lo corrijan efectivamente, porque no tiene por qué suceder estas cosas. Por ejemplo, me llamaba, hay algunas cosas que realmente son inentendibles. Me llamaba por mensaje privado una vecina de la Plaza Mitre, donde me manifestaba que había alguien que cortaba el pasto, que lo hacía el día domingo en la Plaza Mitre, cuando lo puede hacer otro día de la semana, porque el domingo le genera un valor adicional al valor de la hora extraordinaria. Entonces, bueno, empieza una suerte de reacción de los vecinos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, creo que hay una preocupación de todos. Y bueno, sí, es un esquema desafortunado porque evidentemente es obvio es hoy quizás más que nunca que es el dinero de todos, ¿no? Cuando hay un marco de restricción, cuando además se ha caído la recaudación,
Y literalmente, no solo tienen el tema de los 130 y pico de asesores, que ninguno se baja el sueldo, ninguno modifica nada, sino que además se da esta situación que internamente, yo tengo la documentación que respalda lo que he escrito, así que se advierte claramente que es un festival. También sería interesante una reacción del gremio frente a esto, porque hay una cuestión ética, como usted ha señalado, no es el rol del gremio estar haciendo este tipo de componentes y obtener beneficios económicos. Por lo menos lo que está pasando ahora con esta administración, la verdad que es muy preocupante. Sí, es todo preocupante. Es preocupante lo que señalaba usted también, que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la designación y este festival de nombramiento, ¿no? En un marco de una crisis profunda, ¿no? Y en un marco donde estamos en una situación casi desesperante, ¿no? En materia sanitaria. La verdad que yo apelo por su medio a llamar a reflexión a todas las vecinas y a todos los vecinos para cuidarnos muchísimo, porque la verdad que esto se está tornando muy, muy, muy compleja esta situación sanitaria, ¿no? Y bueno, y esperemos que el Estado municipal también aporte desde controlar algunas cuestiones, porque acá hay cosas, me parece, que no se entienden bien. La Secretaría de Salud, por ejemplo, salió a decir que hay muchas reuniones familiares, que hay muchos cumpleaños y todo esto, y me parece que son ellos los que tienen que cumplir. O sea, de nada sirve que lo digan, sino simplemente que lo hagan cumplir. Donde ven que hay algo que se está haciendo fuera de lugar, tienen que usar a ese personal que tiene en Inspección General o en otros lugares, que le están pagando muchísimas horas extra para que vayan a controlar. Me parece que por ahí pasa la cosa y no estaríamos quizás tan, tan mal como estamos, ¿no? Sí, a ver, los que realmente han hablado con sentido común de todo esto que estamos pasando dicen que era inexorable que esto ocurra, es decir, esta suerte de expansión y que cuanto más ocurra, más cerca estaremos de la inmunidad de rebaño y más débil se hará el virus, ¿no? Yo creo que los datos que uno va viendo están indicando eso. Pero también lo que quiero decir es esto, no hay coordinación. Ayer hay un chico que estuvo recorriendo todos los medios, está viviendo su momento de protagonismo, contando que su abuelo de 84 años con enfermedades prevalentes falleció sin conseguir cama en ninguna clínica. Sin embargo, ponémelo en pantalla. Yo estoy compartiendo todos los días el parte interno de Liga y cuando uno mira, el IGA nunca llega a tener ni el 5% de las camas de unidad de terapia intensiva ocupadas. Entonces me parece que falta coordinación. Hay que tener un tablero donde diga, bueno, cantidad de camas totales y jugar un poco con eso, dónde llevo y dónde coloco la gente. Es probable que ese señor de 84 años igual fuera a fallecer, pero por lo menos que la familia sienta que tiene una contención de la estructura del Estado con responsabilidad. Sí, José, a mí me pasó el día lunes con un conocido. Estuvimos 12 horas dando vueltas para que lo pudieran tomar en una clínica. Lo que pasa es que a veces la gente también es cierto de que sucede que no quiere ir al hospital público. ¿Por qué? Porque hay muchos que entienden que en las clínicas privadas los van a atender mejor y la verdad que tenemos un buen servicio de salud. Obviamente que por ahí lo que molesta, lo que preocupa un poco el entorno, pero la atención es buena. Y bueno, y a mí me pasó de estar mucho tiempo buscando a través de, para un conocido una cama. Bueno, finalmente se pudo conseguir con COVID, así que bueno, estas cosas suceden, pero sí, es cierto, tendría que haber una articulación, tendría que haber un contacto permanente, tendría que activar algo, que es una herramienta que el intendente tiene y que se usó muy pocas veces, que es comando de crisis, una especie de consejo interrelacionado entre los sectores de salud provincial, nacional y municipal. Esto tendría que estar funcionando porque estamos en una situación de casi catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, a veces es el poder político el que tiene que tratar de articular y tratar de generar los marcos para que todo esto se pueda dar en principio algún tipo de solución, ¿no? Para que no pasen estas cosas, simplemente. Nosotros estamos a disposición y siempre que ha necesitado alguna herramienta de este tipo, nosotros desde nuestro blog se la hemos dado, ¿no? Bueno, estamos tratando de aportar realmente lo que podemos. Yo le quería decir esto, el informe interno del IGA ayer daba 3 camas de unidad de terapia intensiva ocupadas. Entiendo que hay 21 en el
en el modular y hay casi 40 camas en el hospital mismo. Es decir, yo entiendo el tema de la hotelería, está todo bien, pero si de verdad lo que estamos poniendo es el acento en la vida, bueno, caramba, vayamos a donde están los recursos para preservar la vida, y si no, no nos quejemos de que no se puede sostener. Sí, sí, efectivamente, debería ser así, pero muchas veces no es así. Bueno, que tenga una buena jornada, Chucho, gracias, muy igualmente, amable. Igualmente, José Luis. Bueno, el concejal Páez, estamos hablando de esto, una administración que no contesta.